avisar a todas las comunidades acá de Sarayaco que se va a proyectar los videos que hicieron los jóvenes en noviembre sobre Sarayaco, sobre... bueno, es el Churo Comunicación quien viene y, no, y sus hijos adoptivos, que somos nosotros. Estos siguientes videos vamos a ver de jóvenes que participaron en un taller, ¿sí? De video, de comunicación, para demostrar que se puede hacer más video propio desde la comunidad, ¿sí? Y que no nos den diciendo las cosas, sino nosotros mismos hablamos y decimos las historias. Entonces, todos estos videos fueron grabados, interpretados por jóvenes de talleres de aquí mismo, porque la comunicación se ha vuelto algo muy importante para Sarayaco. Entonces, Pai, por el Cineforo, y mañana les tenemos convocados a algunos jóvenes para comenzar un taller desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la tardecita. Comunicación y lo que decía el José de la comunicación ancestral y de todo tipo de comunicación es que el cuerpo comunica. A ver, veamos, voltemos a vernos. No tenemos la palabra, pero tenemos otras formas. De menor a mayor. Indíquense, regresense a ver. La palabra se la usa, la comunicación, fundamental para la organización, ¿ya? Imagínense si no hubiera la radio para comunicarse entre los barrios, si no hubiera todos los instrumentos que han desarrollado de comunicación, ¿ya? Incluso antes los chasquis y la gente que caminaba y que iba llevando los mensajes y todo, siempre ha habido en el ser humano, en las comunidades, la palabra para organizarse, para entenderse. Ya, si no sería un desbarajuste así, uno así, intentando al otro sin poder comunicarse. Entonces, nadie les puede quitar la palabra. Taller me pareció bien porque aprendimos muchas cosas que nosotros nunca hemos aprendido y que nunca hemos practicado. Como este taller de comunicación es importante para nosotros mismos y que nos sirve en esta comunidad y en otras comunidades más. La comunicación se utiliza en cualquier lugar para informar los sentimientos, pensamientos de cada pueblo o lo que está pasando en la actualidad en cualquier parte, ¿no? Entonces, hoy estamos recibiendo un taller de comunicación donde hemos aprendido cómo comunicar un problema, algo que suscitó un problema. Es un trabajo, o sea, más que todo en proceso, ¿no? Hemos venido haciendo varios talleres para que los jóvenes vayan integrándose al equipo de comunicación, más que todo. La idea es que se ve la importancia de la comunicación que es, ¿no?, para los pueblos. O sea, nos surge de que tenemos que estar preparados, ¿no?, capacitados más que todo. Después el Estado nos puede convocar, sí, nosotros hablar desde nuestra realidad más que todo. Eso es lo que se está haciendo con estos talleres. Cuando pasen vida, ¿cómo seguir armando guerras en territorios de inocentes?